Novena a Nuestra Señora de Fátima. Día noveno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos la alegría de que ya estamos en la proximidad de esa celebración de la fiesta a Nuestra Señora de Fátima, para la cual queremos invitarles a todos los que nos están acompañando a la gran celebración que tendremos en la Catedral Primada de América, a las 6 de la tarde, este 13 de mayo. Claro, será precedida esa misa solemne con el Santo Rosario a las 5:30 de la tarde. Así que les esperamos a todos allí en la catedral en ese horario. Ofrecimiento para todos los días. Dios mío, creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación por los ultrajes con que Él es ofendido y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e intercesión del Inmaculado Corazón de María, os pedimos la conversión de los pecadores. Oración preparatoria. Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de vuestro Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz. Confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos por las bondades de vuestro amantísimo corazón, venimos a vuestras plantas para rendiros el tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor, y la que os pedimos en esta novena, si ha de ser para mayor gloria de Dios, honra vuestra y provecho de nuestras almas, así sea. Las profecías de Fátima son, sobre todo, palabras de esperanza y de certeza de la victoria. No es el anuncio del fin, sino la aurora de una nueva era histórica. Quien lea este mensaje con una mente infectada por el fatalismo o con un pensamiento milenarista, llegaría a la conclusión de que estamos a punto de que venga el juicio final o al borde de una catástrofe sin solución. A la fila de los pesimistas, milenaristas o fatalistas, se unirían los que leen los periódicos o siguen asiduamente las noticias que circulan por internet y en los medios sociales, para decir a coro: la humanidad está enferma,
peor aún, en fase terminal. En sentido opuesto, el Census Fidei demuestra que no está de acuerdo con los planes de la Providencia que el mundo se termine sin que la Santa Iglesia alcance toda la perfección a la que fue llamada. Por este motivo, basándonos en las profecías de Fátima, podemos conjeturar que habrá un periodo previo al fin del mundo en el que María será la soberana, la reina de los corazones. En esta era histórica, que vendrá como una gran misericordia, es el reino de María previsto por San Luis María Guiñón de Montfort. Y no es otra cosa sino el triunfo del Inmaculado Corazón de María anunciado por Nuestra Señora a los pastorcitos. Ahora bien, ¿qué significa este triunfo? De la misma forma que en Caná el mejor vino fue servido al final, también en la historia de la humanidad, Nuestro Señor parece que quiere dejar la última palabra con su Madre Santísima. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. Su triunfo es el triunfo de Cristo, es el reino de María en el reino de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Oh Santísima Virgen María, Madre Nuestra Dulcísima, que escogiste a los pastorcitos de Fátima para mostrar al mundo las ternuras de vuestro corazón misericordioso, y les propusiste la devoción al mismo como el medio con el cual Dios quiere dar la paz al mundo, como el camino para llevar las almas a Dios, y como prenda suprema de salvación. Haced, oh corazón de la más tierna de las madres, que sepamos comprender vuestro mensaje de amor y de misericordia, que lo abracemos con filial adhesión y que lo pongamos en práctica siempre con fervor. Y así sea vuestro corazón nuestro refugio, nuestro consuelo y el camino que nos conduzca al amor y a la unión con vuestro Hijo Jesús. Oración final. Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección nos mereció el premio de la salvación eterna, os suplicamos, nos concedas que, meditando los misterios del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que prometen.
por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.